Ya arrancamos un ratito, ¿ah? Déjenme hacer un par de cositas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo ver sus sonrientes rostros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Que la vida los haya tratado bien y que el audio se esté escuchando bien. También voy a mover un poquito la cámara para acá. Hay una cámara nueva ahorita. Y es una cámara que voy a empezar a probar para NewsGeek. Y es la Sony CV1, que ya he tenido por lo menos una semana. Y recién la estoy usando como webcam. De hecho, la imagen que estás viendo en este momento, pues es de la Sony ZV-1. Así que, pues, a probar cosas, siempre a probar cosas. Quiero aprovechar y agradecer a Renzo, a Henry, a Omar, a Juan, a Ronald, a Gianfranco, a Lucho, a Wilmer, a Eder, a Gerardo, a Paco, a Josué, a Luis, a Jan, a José Carlos, a Paolo, a Diego, a Vagoneta, a Martín y a Coco por ser miembros activos del canal. Muchísimas gracias por estar ahí siempre, muy amables, en serio. Recuerda que tú también puedes unirte al canal de YouTube directamente buscando en la parte de la página principal del canal. Pues pon el clic a unirse. El micrófono está acá porque he tenido que moverlo para poder darle espacio a esto. Hoy vamos a hacer el unboxing de esta belleza. Y es por eso, pues, que he tenido que mover algunas cuantas cosas, porque si ponía el micrófono acá, iba a golpear un poquito todo este espacio. Esta es la Tab S7 de Samsung, que ya se va a vender muy pronto. Y que, por cierto, mañana comienza a venderse este nene, el S20 Fan Edition. Mañana sale mi reseña temprano, tanto, bueno, la escrita en NewsGeek y la prueba de cámaras aquí en el canal de YouTube. Así que atento, porque mañana temprano deberían salir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entiendo que la imagen no es la mejor porque hay un problema de ajuste respecto a la cámara. La cámara bota una tremenda imagen, pero por USB no lo hace. Y ese es un poco el asunto. Espero que por ahí sepan comprender. No, la cámara anda bastante grande de cara, en verdad. No he cambiado de micrófono, Jesús. Sigo utilizando el Blue Yeti, que está acá. Nada más que lo he cambiado de sitio, porque estoy jugando un poco ahora a la profundidad. Allá hay un foco de color que creo que voy a dejar ahí también. Oh, me encantaría tener la calidad de imagen que tengo en la pantalla de la ZV-1 para el streaming. Pero asumo que, si le mando al otro panel, pues sí, está un poco oscuro. Yo creo que podemos retocarla un poquito. A ver si es que de repente le subimos un poquito la calidad de color. Y debería, a ver, vamos a ver. Vayan contándome qué tal, cómo han estado. Espero que hayan estado bien esta semana. Y pues, a ver, nos han aplicado filtros. Vamos a hacer algo que no debería hacer en este momento, que es corregir el color de la imagen. Vamos a poner ganancia. Seguro que es ese filtro. Un poquito más. No, creo que no es ese. Le vamos a quitar la ganancia al señor. Le vamos a poner corrección de color. Y en corrección de color,
Ajá, acá tengo la luminosidad. Oh, me fui al cacho con la luminosidad. Saturación, opacidad, color, gama. No. Ahí estamos. Es lo que hay. Así que acostumbrémonos nada más. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, Pablo? Voy a moverlos de sitio porque acá me estoy doblando el cuello. Ahí estamos. Ahora sí. Para acá, para acá, para acá. Si supieran todo lo que estoy haciendo para mover esto. Hay un desfase con el audio, en serio. Se escucha algo. A ver, déjenme reubicar mis cosas. Acá estamos, ahora sí. ¿Qué tal? Steven Sánchez se acaba de unir al canal. Muchísimas gracias, Steven, por eso. Y Jairo Florian dice: tengo un examen de modelado y simulación mañana a las 11 de la mañana. Bueno, suerte, mi estimado, Curso difícil, asumo. Luis Aquino pregunta si recomiendo el A21S. Pues no lo he probado, pero en verdad creo que por encima del A30, lo que quieras. Todavía tengo mis dudas. Estamos probando el M31 en NewsGeek, así que pronto tendremos también novedades sobre eso. ¿Qué tal, Enrique Inostroza? Saludando con el punche. ¿Qué tal, D'Angelis? Vamos a subir un poquito esto, ahora sí. ¿Qué tal, D'Angelis? ¿Cuántas chelas veo ahí? ¿Por qué no se ve en 1080? Siempre se ha visto en 1080. Siempre se ha visto en 1080. Has cambiado de conexión, seguro. ¿Qué tal, Diego? Vaya dado nuestro buen like. Muchas gracias. ¿Sale tu nombre, Paco? Obviamente, todos los miembros... Bueno, Steven, tendrás que esperar hasta la próxima... Steve, perdóname. Tendrás que esperar hasta la próxima semana para poner... Pero nuevamente agradezco a los miembros de este canal que se han inscrito a través del programa de membresía. Les tengo algo... Quiero aprender a configurar. En verdad, hay muchas opciones que YouTube me pone. Pero todavía quiero saber cómo voy a hacer para... por ejemplo, puedo fijar mensaje. Ahí el de Paco está fijado. Y creo que debería verse ahí. Y podría también no fijarlo. Ah, ok. Hay varias cosas, ¿ah? Hay algunos cuantos cambios a los que tengo que adaptarme. Puedo ver el chat en ventana emergente también. Que eso siempre ha estado, Jesús. No te asombres por las puras. ¿Qué más? A ver. Lo que quiero ver es si tengo un chat aparte también. Para los miembros. Top chat, chat en vivo, se muestran todos los mensajes. Ok. Ok, vamos. Está desincronizado. ¿Tan mal está, en serio? Solo se ven 720. Ok. Estamos en problema. Porque tendría que enchufar la Canon. O en todo caso, hacer el programa directamente con la webcam, que tengo que subir acá, pero eso afectaría el unboxing. O sea, a menos que lo haga acá. Y si lo hago acá, espero que haya mejorado el audio con esto. A ver, vayan contándome para estar un poco más atento a esto. A ver. Seguramente. Solo está en 720, extrañísimo. ¿Qué tal, Ryan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por ingresar a este selecto grupo. Por segundos, pero no deberían ser segundos, Jesús. Debería estar nivelado todo. Debería escucharse bien. Justo hablaba con Philip Chujo el otro día y me decía, tienes que mejorar tu conexión. Sí, definitivamente tengo que mejorar mi conexión a internet. Ahora sí está mejor, perfecto. Solo sale a 720. Extrañísimo, en verdad, que salga solo a 720 cuando usualmente estos streamings salen en 1080. A ver, vamos a abrirle una ventana aparte para... No es que no les crea, pero no les creo. Así que vamos a confirmar si efectivamente este streaming está saliendo en 720. Pues sí, por alguna extraña razón, parece que sí. Me siento estafado. Siento estafado, Sony. Vamos a quitar esta cámara. Siento estafado. No sub for you. Vamos a ponerla para acá. De video anda bien, o sea, es una buena cámara de video. De hecho, está pensada justamente para vloggers. Vloggers. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es cierto, solo 720. Mil disculpas, no tengo ni perra idea por qué está ocurriendo, pero ya está. Igual, vamos a pasarla bien y divertirnos. Qué bueno verlos por acá. Y pues, sí, algo tiene que pasar. Siempre pasa algo, John. Siempre tiene que pasar. José Antonio dice, Chorita, no, yo no uso Movistar. No uso Movistar hace 7 años. Lo que pasa es que ya sé qué está pasando. Mi hija está llevando un curso de baile en el cuarto y está usando Zoom. Así que bueno.
Bueno, arranquemos entonces abriendo a este pequeñito para ir contándoles un poquito de qué trata todo esto. Y pues esta tablet yo la he esperado mucho tiempo por una simple razón. Hace bastante tiempo, no tanto tiempo, hace unas cuantas semanas tuve la chance... Vamos a subir la silla. ¿Mejor? Vamos a subirla ahí. Y ahí la subimos un poquito. Yo creo que ahí hay mucha luz, eso sí. Vamos a bajarle un poco. A ver, ¿qué pasa si le apago? Vamos a ver qué pasa si apago. No, se va el cacho. Ahí está. Entonces, hace tiempo había probado la S6 Lite. Mucha gente criticó mi video del S6 Lite. Lo hice en verdad por hacer una payasada. Pero bueno, a ver. Ya le sacamos la cajita. Pero es una tablet que, Dios mío. Ese olor a... No, deja tu like si te gusta el olor a plástico también cuando abres una caja, porque... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa rica, en verdad! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué bien huele esto! Ah, acá hay varios accesorios, de hecho. Es una tablet que funciona con Snapdragon 865, creo que es 865 Plus. Quiero confirmarlo ahora. Snapdragon 865 Plus, el mismo procesador que el Z Fold 2. Y que, pues, el Z Fold más no tiene. Bueno, en este caso incluye un teclado que podemos empatar con la tablet. Uy, qué bien sonó eso. Ah, es un cover. Ok, no es un teclado. Debe ser un cover teclado, sí. Efectivamente, es un cover teclado que viene con el slot para poner aquí el lápiz, porque debe estar imantado atrás como el S6 del año pasado. Es S7 normal, no es S7 Plus, por si acaso. En este caso nos encontramos con Snapdragon 865. Este es el modelo de 128 GB de almacenamiento interno con 6 de RAM. Con UFS 3.0, o sea, es un poco más veloz la memoria interna. También tenemos slot para micro SD. Tenemos dos lentes, uno de 13, que es el normal, y uno de 5, que es el gran angular. Y el lápiz se pegó. Ok, sí, toda la base trasera está... ¡Oh! Dios mío, qué rico huele el plástico nuevo. Dios mío. Dios mío, qué bien huele esto. Maldita sea. Te falta la cámara de arriba para ver el unboxing. Claro, pedante, si me han hecho apagar la Sony, solo tengo una cámara. No, mentira. Pero sí, pues no queda de otra. No tengo otra cámara. Porque, pues, pobre, ¿no? Así que hay que ir de a poquito. Dios mío, que esto abre como una bragueta. ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! Es un monolito esto. Esta es la Tab S7, es un espejo, este es de un Black Mirror. Por eso le pusieron a la serie Black Mirror. Por esto. Muy bien. Y en teoría, pues, esta parte trasera es para que se imante el S-Pen. Pues lleva S-Pen y debería también tener, pues, algunos elementos interesantes que iré comentando. De momento, pues lleva Android 10, One UI 2.5 optimizado para ta... Oh, comienzan a salir los pellejitos. Debo decir que es más lisa que la versión de S6 que probé el año pasado. O sea, no la voy a comparar con el S6 Lite por... Ay, Dios mío, pensé que iba a ser más largo el plastiquito. No la voy a comparar con el S6 Lite porque están en categorías distintas. ¡Uy, qué largo ese plástico, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver y a seguir quitándole los plásticos. Ahorita vamos a encenderle en un rato para ir contándote. Bueno, es una tablet con IPS. Y es seguramente uno de los temas interesantes de ver porque tenemos 120 Hz en IPS. José Antonio pregunta si la sorteo o la vendo. No, señor. La puedo sortear, pero el ganador de la tablet... se la va a tener que devolver a Samsung en 2 semanas. Estamos prendiéndola por primera vez. Es un equipo de préstamo. Les tengo que contar cada vivo cómo trabaja un periodista de tecnología con los equipos que le prestan. En serio, ya me canso de explicar todo el trabajo. Hay un video completo acerca del trabajo reviewer. Véanlo. Por Dios. A ver.
Vamos. Dios mío, qué rico huele el plástico. Vamos a ir pues configurando esto. De paso que... Sí, he leído todo, sí. Pongamos que he leído todo. A ver. ¿Qué más viene en la caja? Porque no he terminado de sacar las cosas todavía. Tenemos un cargador que asumo debe ser de 25 watts. Porque este equipo lleva Snapdragon 865 y debería ser compatible con carga rápida. Carga rápida de 45 watts. 45. Entonces, perdón. De cerca no veo con lentes. A ver, ¿dónde estás? 9 voltios, 1,7. Raro que diga 45. Porque yo veo que está acá en 20. Pero bueno, batería de litio de 8000 mAh. Tenemos USB tipo 3.2, así que es bastante rápida para transferencia también. No tiene NFC, no tiene radio, tiene GPS. En este caso creo que no tiene LTE. Así que, pues, qué pena que no tenga LTE. Es la Tab S7, mi estimado Carlos. La S6 Lite ya la reseñé en NewsGeek. Y la S6 también. El cargador es de 15, entonces han cometido un error de typo en la buena página GSMA. GSMA Arena, perdón. Sí, es 15 watts. Pero me parecía raro que dijera 45. Debe ser un error de typo. Igual, vamos a experimentar con esto. Para que no se pierda el S Pen, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo en la funda. Porque en teoría, la funda debería calzar con esos dos lentes de 5 y 13. El año pasado, la funda era distinta porque se pegaba y no era magnética. Acá tenemos nuevamente... Ahora sí es mucho más firme. El año pasado tenía muchos problemas de que esa tapa se salía. Pero ahora no. Ahora tenemos incluso el S Pen aquí atrás que podemos colocar acá para que cargue de manera correcta. Porque ese era otro tema que yo tenía también con el S Pen en la versión S6 normal. Que a veces el S Pen no le da la gana de cargar directamente. El teclado tiene 3 pines aquí para hacer el contacto en la parte de abajo. Y es muy robusto, muy rápido. Muy rápido, en verdad. Tiene unas muescas aquí que deberían... Ahora sí encajo. Y pues el equipo cerrado es así. Viene además manuales, removedor para la bandeja y también un cable USB-C a asumo USB-C también. Eso es todo lo que viene en la caja. El equipo lo vamos a empezar a reseñar para NewsGeek. Me gustaría que dejes tus preguntas también. Ahorita voy a empezar. Acaba de golpear. Jean-Pierre Latorre exige, ¿no? Un sorteo de que regalaste un parlante. Mira, si aprendes a escribir Bows, te regalo un parlante. De hecho, Jean-Pierre, regalé una Acer Nitro 5 después de eso. Pero asumo que como no lo viste y solamente quieres un sorteo, pues no te enteraste. Pero bueno, básicamente ya he explicado varios. ¿Le explican, por favor, el señor Jean-Pierre Latorre por qué no hago sorteos en el canal de YouTube? Muchas gracias. Así que, bueno. Sí, son pequeños placeres, Gerardo. Definitivamente el tema de sacar el plastiquito es único. Es muy bueno, en verdad. A ver. Robert Gaming dice algo. Viva Apple, Samsung es una... bueno. Si no te alcanza para ninguno de los dos, pues no es culpa de nadie. A ver, ¿qué teléfono recomiendas? Jan Quanon. Uy, quítate ese nickname, Dios mío, Quanon. Extrema derecha de Trump, Dios mío. Entre el Xiaomi Mi 10 Lite y el Poco X3 NFC, por si acaso. No he probado el Mi 10 Lite, pero el Poco X3 ya tiene harto comentario en el episodio anterior. Deberías verlo. Y tiene video incluso. Así que dale nomás. Chávez95J dice, no sabía que Amazon llegaba a Perú. Claro que sí, hemos hecho un programa completo la vez pasada de cómo hacer pedidos. Mi pedido ya llegó, muy bien, qué bueno que haya llegado. ¿Podría insertar NanoSim? Supongo, ¿no? Ahorita voy a chequear. En este canal somos fan de Jesús Belli, no de los sorteos. Gracias, Lucho Díaz. Gracias, chicos, en serio. A ver, pues bien. Voy a ir configurando, pero igual voy a seguir leyendo preguntas. Ha sido una semana muy, muy llena de notas. De hecho, hoy salió Metadata y hoy también en Metadata comentábamos acerca del hallazgo de agua en la Luna.
Está interesante el tema también. ¿Xiaomi tiene pantalla Super AMOLED? Pregunta Jesús López. Pues tiene AMOLED, el Poco F2 Pro y el Mi Note 10. Esos teléfonos tienen pantalla AMOLED. ID4Bolos, no tengo ni idea cómo pronunciar tu nombre, pero está Moto G Play algún. No lo he probado todavía, pero no me da mucha buena espina. Gerardo dice: yo solo espero que Xbox llegue a Perú. No va a llegar, joven. No. ¿La Tab S7 podría igualar al iPad Pro? Pregunta Diego Maita. Dos cosas. El iPad Pro tiene una pantalla AMOLED, el S7 tiene IPS. El S7 Plus es el que tiene pantalla AMOLED de 120 Hz. Este también tiene 120 Hz, pero es IPS. Así que, pues hay sutiles diferencias entre uno y otro modelo. En este caso, la pantalla es de 11 pulgadas. El modelo S7 Plus es un poco más grande, tiene creo que 12.9. Y en este caso, tenemos medio kilo de tablet, 498 gramos, con vidrio al frente, espalda de aluminio y borde de aluminio también. Tiene soporte 26 milisegundos de latencia al momento de pasar por la pantalla, casi como el anterior, como el actual Note 20, porque el Note 20 Plus tiene 9 milisegundos. A ver. Jesús, tengo un P20 Pro Huawei, ¿me voy por el P30 o por el P40 Lite? Depende, ¿quieres Google o no quieres Google? Si no quieres Google, vete por el P40 Lite, si quieres Google, vete por el P30. Marco Andrés Erazo, ¿un equipo que tenga 5G es un equipo de gama alta? No necesariamente, hay equipos de gama media que tienen 5G. LG presentó uno hoy, no me acuerdo la nomenclatura, pero es un K5G. Los M10 Lite son gama media, tienen también 5G. Es decir, no necesariamente la tendencia está en que 5G es lo más caro. Pedro Aldair Sandoval, ¿el Redmi Note 9 Pro o el Redmi 9 Pro o el X3? Personalmente me iría por el X3. Si me pones ya el Redmi Note 9 Pro, la disputa sería un poquito más difícil porque son equipos muy parecidos. Gama media con AMOLED, Persi 94, A51, al precio del Poco X3. No estoy muy seguro si el A51 está al precio del X3, pero es un teléfono gama media que tiene pantalla AMOLED y anda bastante bien también. Tienen Exynos 9611. Pero anda bien, en verdad. Jean-Pierre pregunta, ¿algún día llegará Amazon de manera oficial al país? ¿Amazon llega? Puedes comprar tus productos de Amazon aquí en Perú sin ningún problema. ¿Oficial? ¿Para qué? Si la gente compra de segunda, compra barato, en fin. ¿Qué te da un equipo 5G? Pregunta Marco. Pues te da 5G. No, te da conectividad 5G en los países donde existe conectividad 5G y las bandas coinciden con esa conectividad 5G. Nada más. En verdad. De hecho, el Poco F2 Pro que tengo es 5G. De hecho, el S20 Fan Edition que estoy probando es el modelo 5G. Pero le he tenido que desactivar el 5G porque no tengo. Tarjeta RFID, pregunta, hola Jenny, ¿cómo estás? Tarjeta RFID, ¿dónde conseguirlas? El otro día hablaba de ese tema. Me has hecho acordar que... a ver, Gerardo pregunta antes si he probado celulares sin Google. Sí, claro. El iPhone. Y va súper bien. Otros no he probado. Las tarjetas RFID pues son un mecanismo de defensa interesante porque hoy seguramente tu tarjeta debe tener algún sistema contactless. Hoy es normal que las tarjetas de banco tengan este sistema sin contacto en donde tienes onditas de radio, pones la tarjeta encima del POS y ya comienzas a hacer tu operación. ¿Es eficiente? Sí, en un momento con pandemia pues es necesario. El asunto está en que al momento de que alguien se acerca a ti, pasa un dispositivo y activa esa tarjeta por contacto, podrían también robarte el dinero. Por eso es importante que utilicen tarjetas RFID, que son tarjetas de radiofrecuencia, que bloquean radiofrecuencia para poder... Me fui, chanqué un botón que no debí. Justamente abrí Amazon para ver si es que podemos encontrar algún RFID y cuánto está costando. Porque asumo que es un poco difícil encontrarlas todavía en Perú. Así que vamos a encontrar RFID. Mira, y vienen en combos de 3 a $8 en Amazon. Y llegan a Perú por $22. En Amazon venden tarjetas RFID. Y ahí las puedes conseguir también. Y pues... es un poco la gracia de este tipo de tarjetas es que te protegen de contacto inalámbrico. Reitero, hoy la cantidad de tarjetas de banco que tienen sistemas sin contacto
es más fácil de robar a través de contacto en el micro, en los aeropuertos, en un descuido. En Europa es muy común que existan gente con tarjetas RFID en las billeteras. Yo, de hecho, Seth me regaló un par de tarjetas RFID que las tengo muy bien cuidadas y las uso siempre en la billetera. Ya perdí una con la billetera que se me perdió inicio de la pandemia. Ahora en la segunda, pues ya tengo también una tarjeta sin problema. En la pregunta anterior, sin Google, me refería a Huawei. No, no he probado ningún equipo Huawei sin Google, lamentablemente. Y el Poco X3, los 120 de refresco lo valen. Pues sí, la experiencia es sumamente grata. Puedes ver la review en newsgeek.com y también chequear mi video sobre las cámaras, que a mí me sorprendieron gratamente. En verdad, no es el mejor combo de cámaras ni de lejos, pero hacen un gran trabajo. Incluso igualan por momentos a lo que hace el Redmi Note 9 Pro. Así que anda súper bien también. A ver. ¿Qué tal, Jesús? Tengo una laptop Lenovo i7 de décima generación, pero demora como un minuto Windows 10. ¡Dios mío! ¿Ha chequeado si tiene disco rígido, disco sólido o disco unidad de estado sólido? Si tiene unidad de estado sólido, pues no debería funcionar así. Seguramente hay algo que está haciendo conflicto o estás usando un disco duro anclado para levantar. Pero en teoría, pues los discos la unidad de disco sólido levanta al toque. De hecho, tu HP debería tener disco sólido. A ver, yo que tengo el Poco, a ver, Jan pregunta, yo que tengo el X3, ¿te ha pasado que se calienta el celular mucho y vibra la parte trasera del celular cuando pones el volumen alto? No, en absoluto, para nada, y lo he usado como teléfono principal buen tiempo justamente para hacer la review. Pablo Barria desde Chile, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a esta transmisión, qué gusto verte por acá. Vi un espejismo de Huawei en otras historias, no entendí, me perdí. Fernando Aguedo pregunta, Aguedo, por la foto del Mate 40 Pro. Es un chiste interno. Siempre es una pavada, en verdad. Desde que trabajo en esto, pues veo que un amigo mío tiene el teléfono y le pido que tome una foto con la portada de NewsGeek. Pasa mucho, y a veces incluso tienen embargos y me ayudan a hacer mis notas con embargo. Nico Fishman, por ejemplo, me da las fotos de Asus Zenfone siempre. Después, en el caso, por ejemplo, de Motorola, también me consigue fotos del equipo antes del lanzamiento. Pero son fotos, yo no tengo el equipo. Y dudo mucho que lo tenga también. Sí, no sé, ya es un tema que no depende de mí, no depende de Huawei, evidentemente. A ver, gran pregunta, Steve Sánchez. ¿Los Sony WH-1000XM4 o Beats Solo Pro? Creo que también preguntaste acerca de los Bose. No he probado los Beats Solo Pro, no me interesa en verdad Beats. Siempre me ha parecido una marca sobrevaluada. Y creo que Sony, por más sobrevaluado que también esté, pues es mejor en sonido más concreto. Personalmente me gustan mucho los QC35-2 y son mis audífonos de referencia para todo lo que pruebo, pero debo decir, porque lo dije en la review, que los WH-1000XM4 son tremendos audífonos y son los mejores audífonos inalámbricos del momento. Están ligeramente más arriba que los Bose 700, que también son unos cascos de temer. Si en algún momento inviertes en cascos, pues preocúpate por que sean o Sony o Bose, por lo menos los que yo he probado. Asumo que por ahí Beyer Dynamic o de repente Sennheiser y otros tantos, pues puedan también ser interesantes y atractivos. Pero en mi historial de uso estoy entre Sony y Bose, siempre. A mí me encanta. ¿Qué tal, Nobrunex Ferjar? De nuevo por acá, como todos los jueves. Muy bien, gracias. Hola, Sofía Maya, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí. ¿Llegarán los OnePlus a Perú? Oficialmente como Xiaomi, pregunta Harold. Lo dudo mucho. Voy a poner más atrás porque me... Ahí está. No, estoy muy iluminado ahí. ¿Tengo que poner algo acá? Ahí me fui al cacho. A ver. No van a llegar todavía. No, tampoco es que haya mucho dato sobre su llegada a Perú. Están llegando a México. Primero está llegando Oppo y posiblemente llegue OnePlus también, pero todavía. Piano, piano, señor. Nobrunex pregunta si enseño. Hay un video enseñando a comprar en Amazon completo de 2 horas. Ahí puedes ver todo lo que necesitas saber. Hay un montón de preguntas también. Hola, Miguel Utu, ¿cómo estás? Deditos. A ver, José Augusto Trigoso pregunta: ¿Dell, Lenovo o Huawei? Pues depende el modelo, depende de las specs. En verdad, por marca uno no debería comprar una laptop, deberías comprar por las especificaciones que tiene. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pues, a ver, repasando algunas cuantas preguntas que se han quedado por atrás. ¿Todo bien? 720, está bien, ok.
Saludos de Chimbote, Julio César Ahumada, espero que sigas por ahí también. Si no es la batería, es la cámara. Bueno, la ZV-1 la estuve usando como webcam para los que acaban de llegar y pues parece que no da tanto la talla como webcam como hubiese esperado. Y eso arruina mis planes para salir mañana en vivo en RPP. Así que debo considerarlo nuevamente. A ver. Pues estoy checando unas notas para mañana que tengo que contestar, pero bueno. A ver, deja tu pregunta pues para contestarte. Juegos en oferta en Steam, señor, el canal equivocado. Yo no busco esas cosas. Vi algunas reseñas del Realme 6 y 7, además de los Pro, y sus cámaras no son tan buenas. Es que ahí no tengo nada que decir. No he probado todavía los Realme. Posiblemente no los pruebe. Yo lancé la nota que iban a llegar a Perú y me reafirmo con las fuentes que obtuve en NewsGeek, pero ya lo que pase después de mis fuentes ya no es un problema que yo domine. A ver, saludos de Chiclayo, ¿qué tal? ¿Cómo está Marco? ¿Cuándo sacas la review de la cámara que estás analizando? Pregunta Diego Maita. La próxima semana. Debería, porque ya se la llevan también. Alex Ciesa, ¿recomiendas la LG Gram 17 del 2020? Yo usé la LG Gram durante el 2016 y fue mi laptop favorita de ese año. Por varias razones, ligereza, rapidez, prendía muy rápido. La calidad de la pantalla es increíblemente buena. En serio, es brutal. Y sí, me parece una buena compra, en verdad. Lamentablemente, si quieres evolucionar con el tema gráfico, pues está supeditado Intel con la Intel HD Graphics. Pero... Marco Andrés Cerazo pregunta si recomiendo la marca HyperX para micrófonos. Oye, no sé si has visto mi review del Quadcast que está en YouTube. He probado el Quadcast junto al Yeti y al Yeti Nano en un solo video, los tres. Me los paso rápido. Deberías chequearlo. Porque ahí pruebo el Quadcast y estoy a la espera del Quadcast S para poder también estar tranquilo. Lucho Díaz pregunta sobre Truecaller, si es una aplicación segura. Mira, yo dejé de usarla porque hoy Android ya incluye anti-spam. En Android 10, la posibilidad de que el mismo sistema operativo te ayude a identificar problemas de spam, pues ya está en el teléfono. Así que por ahí podrías prescindir de una aplicación que se mete tanto con tus datos. ¿Me llegará el iPhone 12? Espero que sí, Fernando. Ojalá. Estoy viendo con algún par de empresas la posibilidad de que llegue. Jonathan pregunta, ¿cuándo será necesario 5G en Perú? Pues cuando se inicie la licitación, ¿no? Todavía no compré un equipo 5G de momento porque ni siquiera sabemos qué bandas estarán separadas para eso, ¿no? Así que no tanto apuro. ¿Has usado scooters eléctricos? Pregunta César Montero, sí. De hecho, estoy esperando que eMove me mande el TPS Pro, que es el nuevo modelo que están lanzando. Yo probé el TPS normal, me encantó. Me parece el mejor scooter del mercado en este momento, sobre todo en relación calidad-precio. Así que voy a probar el segundo modelo. Me han dicho que han upgradeado el primero y además hay una versión Pro. Así que posiblemente pruebo las dos. Pablo Molina. ¿Qué componentes debo tener o comprar para que mi PC mejore la experiencia en Zoom? Se cuelga mucho. Pues la conexión es raro. En todo caso, no deberías tener algún bajo o algo. No debería colgarse tanto. O en todo caso, usa cable, ¿no? Una PC cableada va a ser siempre mejor que una con Wi-Fi. Así que ten cuidado por ese lado. Fecha de lanzamiento del Galaxy S20 Fan Edition. Pregunta Luco Arevalo. Hoy a la medianoche. Hoy a la medianoche. ¿Quieren saber los precios? Pues deja tu like. Pues oye, vamos. Deja tu cariño. Expresa tu amor. ¿Ya? Porque no veo muchos likes en el video. Vamos. Dejen su like y les cuento los precios. Quiero ver 100 likes ahorita. Si no veo 100 likes, no digo nada. Así de sencillo, ya me hace. ¿Cuánta gente hay en el streaming? ¿Ah? A ver. ¿Cuánta gente hay a todo esto? No veo la cantidad de gente. ¿Por qué no veo la cantidad de gente? Ok, 175. Si quieren los precios, se los digo. Porque tengo los precios. Pero tengo información privilegiada. No debería mostrarlo. ¡Lo merecen! No, mentira. Lo que pasa es que ya tengo la reseña lista y sale mañana. Pero... tengo los precios ya de los equipos. Y no puedo ir adelantando mucho. A ver... 170... muy bien, 176, gracias por el dato. Vamos con los likes. Si no, no les digo absolutamente nada, en verdad me... Vamos a previsualizar la nota.
Porque quiero mostrar nada más la puntita de esto. Nada más. Ok. No voy a mostrar nada más. Nada más les digo que ya está la reseña. No está publicada. Va a estar publicada. Va a estar publicada mañana. Mañana en newsgeek.com. Voy a hacer un paso rápido. Estoy esperando que precargue porque hay mucha foto en la reseña. Nada más quiero mostrarte. ¡Hay un montón de foto! Hay un montón de análisis. He probado muchísimo el teléfono. Es más, la reseña va a salir el lunes, pero me pidieron que la sacara hoy. Así que... A ver. Quiero mostrar esta foto, a ver. Con esta te mato. ¡Ey! ¿Qué tal? Juan y Fernando, ¿cómo estás? Primer super chat de la noche. Llegué a comprar el Redmi Note 9 Pro y la Mi Band 5. Mi Band 5, muy bien. Twins de Mi Band, perfecto. Excelentes productos, gracias por la ayuda. Oye, un abrazo, qué bueno. Tengo un Redmi Note 9 Pro acá. Y sí, anda súper bien. Es un gran equipo. Y la Mi Band 5, debo decir que he salido a correr estos días. No, nada grave, no me voy a morir ni nada, y tampoco es que sea maratonista, ni mucho menos. He decidido salir a correr un poco. Y pues, va bien. Va bastante bien. Sin embargo, he notado que la autonomía es un poco menor a la de la Mi Band 4, en la misma configuración que estoy usando. Lo que pasa es que el modelo que yo estoy usando tiene el GPS y además tiene oxímetro, me parece. Así que, porque viene, tiene el sistema de pago por NFC también. Es un modelo que está, que no se vende en Perú, sino se vende fuera. Daniel Barrientos, ¿qué tal? Oye, ¿qué opinas de los youtubers en Latinoamérica y su limitación de probar equipos que quizá nunca llegarán por acá? No sé si sea una limitación, Daniel. Al final de cuentas, la información es la que consideras. No tanto el tema de... ¿Por qué limitarnos a probar equipos que solo se van a vender en región cuando otra persona podría encontrar nuestra información? Lo que hacemos nosotros es, te damos un montón de datos para que tú puedas decidir si en algún momento decides por ese u otro equipo que pueda o no pueda llegar, pues cada uno verá. Pero no, lo que hacemos nosotros es darte información para que puedas decidir sabiamente tu compra, para que no malgastes tu dinero. Es por eso que... No creo que sea una limitación o una limitancia el probar equipos que lleguen solo a región. Creo que al final de cuentas, todo equipo que llega a tus manos es un beneficio para alguien más. Esté o no esté en región. Hay cosas que yo he reseñado que no las comprará a todo el mundo. El otro día estaba mostrando el Spot Gen 4 que no va a usar ni el 2% de los que están viendo este canal. Pero lo tengo y lo estoy probando porque alguien va a buscar información sobre ese dispositivo. Seguramente nadie va a comprar este tacho de luz Viltrox que estoy usando para salir acá, porque nadie le va a importar, pero seguramente a alguien le va a interesar que yo haga una review sobre ese tipo de cosas. Diego Maita pregunta sobre las nuevas GPU de AMD. Pues de momento les digo que... No les puedo decir porque está bajo embargo. No puedo. Casi meto la pata. Solamente te voy a decir esto, que... Me ha encantado lo que he visto. Sin embargo, hay que ver todavía las dos en calle. A tanto Nvidia como a Radeon. Pero AMD, Lisa Su, in my heart. Forever and ever. Yo soy un fan enamorado de Lisa Su. Luis Lázaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todavía no llega mi Google TV, mi Chromecast, mi nuevo Chromecast. Estoy esperando que Kenpo me avise cuando llega. Ojalá que pueda llegar. En serio, estoy necesitado de probarlo ya. Hay dos preguntas que lanzan directamente todo. Antes, Alfredo Quispe pregunta, ¿mouse inalámbrico recomendable? Señor, el MX Master 3. Lo sucio que ves es porque lo uso todos los días, en todo momento y a toda hora. Me encanta. Vamos con las preguntas de Nobrunex y de José Luis Ramírez sobre los celulares sin cargador. Es una tendencia, nada más les digo, vayan guardando esto, cuídenlo como a su vida, va a valer como el Vibranium, cuídenlo en serio. Pero, a ver, Samsung posiblemente también tome la decisión, lo habíamos comentado en NewsGeek esta semana, que Samsung también, de acuerdo con reportes de Corea,
estaría ahorrándose el tema del cargador para el S21. Y no sé si sea un ahorro propiamente, pero... A ver, vamos a añadir esta acá. Esa es la nota que hicimos. Y pues, lo que están diciendo es que, al final de cuentas, sí existe un beneficio para las empresas por el hecho de aligerar la carga. Piensa que una caja más pequeña, multiplicada por 10.000 o 20.000 en un container, pues, con una caja más pequeña ahorras espacio, pesa menos todo, y además gastas menos en producirlo. Lo que están diciendo es que, justamente, por el tipo de chipset que están llevando de arquitectura de 5 nanómetros, es que tampoco pueden lanzarse a poner cargador porque el precio sí se levantaría más. Y ahí sí afectaría el bolsillo de la gente que compre un teléfono. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Entiendo la postura de las marcas, entiendo la preocupación de la gente, pero como dije en la edición anterior, a Apple le importa un rábano el mundo, porque de haberle importado el mundo hubiera puesto un USB-C y no hubiera puesto un Lightning a USB-C. Que incluso las cajitas antiguas de iPhone con USB-A ya no sirven con el nuevo iPhone, ni con ningún otro dispositivo. Así que es medio cuento chino. En el caso de Android, el mundo es distinto. Acá sí los cargadores sí sirven, e incluso la carga inalámbrica también. Luco Arévalo, ¿qué tal? ¿Llegará el 5G con el Snapdragon 865? No. Ojo que hoy sí, el Snapdragon está habilitado con 5G. Sin embargo, no hay banda comercial 5G en Perú. ¿Por qué? Porque no se ha licitado. Es más, en gran parte de Latinoamérica no se ha licitado. Hay un avance del 5G. Está avanzando la implementación. El otro día sacamos en NewsGeek un reporte de 5G en el mundo. Y pues, va avanzando de a pocos. Pero te digo ahorita, porque yo hice la nota y no me acuerdo. No me acuerdo cuánto puse. A ver, pero que yo recuerde, hay una enorme cantidad de activaciones 5G en el mundo actualmente. De hecho, ya se están trasladando todo el tema del arsenal de Qualcomm para gama de entrada, todo lo que tiene que ver con la implementación en diferentes países. O sea, todo ya está empezando a empujarse por ese lado. Qualcomm está muy interesado, en verdad, en que el 5G llegue a teléfonos de bajo costo. Hay un plan bastante alto también. ¡Ah! Ok. Peluco, pregunta bien. Dice, me refería al 5G con 865. Ah, el F... No. A Perú llega el Exynos. Y... sí. A Perú llega el Exynos. No te voy a decir nada más, pero... A Perú llega el Exynos. No puedo decir nada más todavía, porque no llego todavía a la cantidad de likes. A ver, 92. No es nada. No quieren. No avisan, no quieren. Voy a preguntarle al amigo Samsung. A ver si puedo... Ay, Dios. A ver. Voy a preguntar al señor Samsung si es que puedo decir... Seguro está viendo. Señor Samsung, buenas noches. Jesús Vélez de RPP, ¿cómo está? Le mando este mensaje porque como estoy en vivo, hay gente que me está preguntando acerca de la disponibilidad del S20 Fan Edition y si puedo decir hoy, en este momento, los costos, o todavía no los puedo decir sino hasta la medianoche de hoy. Mi corazoncito late como el de todos aquí en esta audiencia por saber si puedo decir o no los costos en este momento del S20 Fan Edition. ¿Usted me el go o el stop? Yo le espero. De paso, agradezco también... oye, por cierto, no lo había mencionado, pero... A ver... Le mando un abrazo a Luis Carlos Burneo, a mi amigo Henry Spencer. Está haciendo unos live hermosos, en verdad, los fines de semana. Y hablando de live, pues... Ramiro del Barco, muchísimas gracias por tu yape. Hay una pregunta que dejas. Consulta, ¿el A71 de Samsung o el Redmi Note 9 Pro? Busco procesador y cámara. Pues mira, los dos son brutales. Va a depender en verdad de cámara. Te diría que el A71 va un poco mejor porque Samsung y Samsung desarrolla mejor esa tecnología. Pero el Redmi Note 9 Pro anda súper bien también.
Por ahí seguramente la limitación en la pantalla IPS versus el AMOLED de la 71, pero el tamaño de la 71 puede ser un problema en relación al Redmi Note 9 Pro. O sea, tendrías que poner en balanza los dos y saber realmente cuál te conviene más. Checa el tema de la RAM. Creo que los dos tienen 6 GB de RAM y 128 de interna. Pero yo confío más en el color de Samsung en fotos que el color de Xiaomi en fotos. Es por eso que a veces cuando me preguntan estas cosas, me arrimo más a ese palo y digo, foto, me gusta más la ciencia de color de Samsung que la de Xiaomi, aunque Xiaomi está mejorando sus fotos. Lo he dicho siempre también. Antonio Perea pregunta, mi pedido de AliExpress no llega, lo pedí en junio, ¿le echo tierra? Pues sí. No, mentira, igual vamos a ver si lo traen, ¿no? Calcula el tiempo, en todo caso cuéntanos cómo te va, pero desde junio, ya estamos en noviembre ya. No sé, no sé si hay párroco disponible para una misa de cuerpo, pero igual. Denis Luis Vargas se equivoca gratamente, dice, José, ¿sabes si hay algún problema con Xiaomi en comprar celulares de China? No se pueden comprar. No, no, Diego, no sé. Gracias. Me encanta cuando dicen mal mi nombre. A ver, Renzo Díez, sácame una duda. ¿LG la versión V es para Europa y la versión G para América? No. Es una estrategia de marketing que no tiene nada que ver con regionalización, sino tiene que ver directamente con disponibilidad de los equipos en función de lo que las operadoras o el público quiere. Todos queremos la V, pero las operadoras seguramente están interesadas y lo que más se vende de LG es la serie K y la serie G. Nota, la serie G no, la serie G. Lo más normal es que lleguen esas dos líneas, pero la V no llega hace tiempo, en verdad. Me encantaría probarla. Hay información del nuevo Galaxy A52 y el A72 Killer. No se adelante usted, todavía es 2020. José Miguel pregunta si era una comparativa de la Tab S con el iPad 2020. No tengo un iPad 2020, lamentablemente, como para hacer una comparativa. Pero bueno. El mejor programa para streaming multicámaras. Pues puedes probar OBS, puedes probar StreamYard, puedes probar Streamlabs, como uso yo. Este es multicámara, también depende cómo lo ajustes o CTEs. Ahora, como desconecté la Sony porque me lo pidieron, no puedo usarlo, pero en fin. Renzo dice, me compré un V40 ThinQ. Bueno, en serio, no lo dudo. La línea V es la mejor de LG y LG nos tiene al margen de esa línea. En verdad, no debería ocurrir. En serio, no debería ocurrir. Pero bueno, igual, a ver, hay una pregunta por acá. José Augusto Trigoso. Del XPS 15 y 5, 10 o Huawei de 14 Ryzen 5. Es para trabajo en casa y trasladarme un lugar a otro. Pues, en verdad, Ryzen 5 está muy a la par de Core i5 de décima. O sea, son muy parecidos. Me gusta, o sea, los dos tienen una gran pantalla. Aunque no he probado el Huawei, siempre he estado muy cerca de XPS cuando he tenido la chance de asistir a eventos y he visto cómo brilla un IPS, las XPS y las pantallas que tienen una calibración brutal de color. Pero debo decir también que Huawei tiene muy buena calibración de color, pero por lo menos en el modelo X, en el modelo Pro. No he visto los modelos que no son Pro, así que no sabría decirte si realmente la calibración de pantalla es mejor en una o en otra. Mi amigo Arturo Boga tiene una review de la D14 de Ryzen, podrías chequearla también. ¡Hey, Juan Lucero! ¿Cómo estás? Gracias por el super chat, que el foquito de atrás brilla por ti. ¿Kenpo se encarga de la homologación de equipos? ¿La importación es a nombre tuyo o sería como comprar localmente? Creo, por lo que he estado hablando con Kenpo, que ellos se encargan de todo el procedimiento. Creo. Mi recomendación es que le preguntes a la gente de Kenpo ese proceso. No estoy muy seguro, pero que yo sepa han tenido un problema de aduana últimamente. No por no haber pagado ni mucho menos, sino porque todo equipo que viene de fuera tiene que pasar por la aduana y si no está homologado, pues tiene que pasar internamiento. Así que hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia nada más. Pero hacen un buen trabajo los chicos de Kenpo, en verdad. Daniel Barrientos, ¿en qué nivel de Pokémon GO vas? A ver, no me acuerdo, creo que 35. Voy a abrir. Sí, todavía juego. Pero no me acuerdo el nivel. Hoy no lo abrí, así que voy a aprovechar para recoger mi misión también. No lo juego muy seguido. Hoy estoy jugando mucho más Airline Commander. Me encanta el juego. Pero dejen de cantar el SRG, por el amor de Dios. ¡Oh, Dios! Baja el volumen, Belis. A ver, estás en vivo. A ver, hay un Roselia, un Gasly y un... Dos. Ok, te digo, estoy en el nivel 35. Acabo de subir al nivel 35.
Jan Flores, gracias por el super chat. ¿Qué cámara para aficionado recomendarías? No tan cara y más para pasatiempo. ¿Dónde recomiendas comprarla? Recomendación protector para la Mi Band 5. Sí. La Mi Band 5 no tanto, ¿eh? Igual la quiño. Las cambio cada año, así que no me hago problemas por eso. Pero si quieres a largo plazo, pues sí deberías cuidarlas. Cámara para aficionado. Mira, con una T3i, sin ningún problema. O en todo caso, una cámara pocket. Una RX100 Mark IV o 3 podría ser una buena compra también. Pero si quieres aprender procesos manuales, pues podrías irte por una T3i sin ningún problema, con un lente de 18-55 y ya estás. Y con eso, más que suficiente en verdad para aprender. A ver, Among Us con los colaboradores. Yo no juego Among Us, Paul, en verdad me encantaría, pero bueno. Llegué tarde de nuevo. ¿Desde cuándo transmite los jueves? Pregunta Brian. Hace como un mes. Llegaste tarde un mes, hijito. A ver, Cristín Ramos. Saluda a mi hija Cristín Ramos. Palomino, el sábado su cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, Cristín Ramos Junior. ¿Se dice Junior en niñas también? No tengo ni idea. Gracias, Insanity. Muy bien, esa es la actitud. Gracias, sí. Gracias, en serio. Va a ser usada en una incubadora. Gracias. Killer, ¿por qué está tan cara la PlayStation 5 en Perú? ¿Podría bajar de peso? ¿Cuándo podría bajar de peso? Dile a Philip que le pitea a Sony por el precio. Bajar de precio, me imagino que querrá. Pues supongo que es parte de la oferta y la demanda, ¿no? Los precios los pone Sony. Ojo, no los pone en los locales, los pone Sony. Es por eso que por ahí viene un poco el conflicto. ¿Ya pasaron los 100 likes? A ver. 116. No me conteste el señor Samsung. No he escuchado mi mensaje el señor Samsung. Por eso quiero preguntar. A ver. ¿Está en línea el señor Samsung o no está en línea? No está en línea el señor Samsung. Entró a las 7:46 de la noche el señor Samsung. Y el mensaje lo mandé un minuto antes de que saliera del live. Ok. Cristian dice, el Pokémon ya está pasado de moda. Tú estás pasado de moda. A ver. Está muy grande el PlayStation 5, dice Pablo. Pesa mucho. Seguramente hace una versión Slim en 2 años. Brian Aragón, ¿has visto el X-Wing? ¿El LG Wing? ¿Qué opinas? ¿Tendrá cabida? No. Es un concepto que, al igual que el flexible, es caro, es un poco más frágil y es experimental. Que tenga o no tenga cabida no depende, en verdad, del LG. Depende del usuario, ¿no? A ver. Ya, ok, ya entendí que llegamos a la cantidad de likes, pero necesito la aprobación del señor Samsung. Si el señor Samsung no me deja decir las cosas, yo no puedo decir las cosas. Silvia Pilco, ¿qué se hace con la basura tecnológica? Pues hay puntos de acopio en diferentes distritos. Aquí en Lima, en Miraflores, en el Reducto, en el Parque Reducto, hay un lugar donde tú puedes dejar tus dispositivos tecnológicos en desuso. Cables, teclados, pilas y todo lo demás en containers allí. A ver, última vez que lo intento, dice Jesús López. ¿Podrías ver las especificaciones del Samsung M51 y darnos tu opinión? A ver, vamos a ir a GSM Arena a buscar las specs del Samsung M51. GSM Arena. Te digo, ¿eh? Tranquilo, no se me alborote. Pero el Airline Manager te va a complementar con el Airline Commander que juegas. Pues no, estoy muy metido con el Airline Commander porque estoy muy cerca de un avión de 2 millones que necesito y voy $800,000 juntando, en ficticio obviamente, ¿no? A ver, hola señor M51. Es más, vamos a hacer interesante esta comparativa y le voy a poner al lado, un nombre al lado, extraño a la tierra, al A51. ¿Qué te parece? Bonito. Coincidencias. Ok. Tenemos, uno es, los dos son Super AMOLED, pero es Super AMOLED Plus, 6,7, es un poco más grande, misma resolución, misma versión de Corning, misma versión de Android, misma versión, tiene 730G, ok, y hay una gran diferencia ahí, punto para el M51 por ser más grande y por tener Snapdragon, sí, porque este Exynos 9611 es una desgracia. 128.6, sí, bien. 64.48, bien. ¡Qué apertura! 1.8, rico. 4 lentes. Lente macro. Lente macro 5, vaya. Igual que la 51.
Y deben ser los mismos lentes. Es más, tienen los mismos lentes para el ultra wide. Tenemos 32, la misma cámara adelante. Igual que la del S20 Fan Edition. También HDR. Sí, sí, tienes radio. Los dos tienen radio. Muy bien, USB-C, pero no es USB on the go. 7000 mAh. Es para iluminar una casa. 7000 mAh. Carga rápida 25 watts. Mira tú, ¿y bandas? ¿Cómo vas de bandas? A ver. Banda 4, banda 2, banda 28. Approve. Bien, ¿ah? ¿Eh? Bien jugado. Creo que vamos a tener buena reseña. Creo que mi partner Alberto Nishiya me está preguntando, ¿el M31 o el M51? Uno de los dos. De Angelis, ¿qué tal? Gracias por el superchat. Cuando uno compra una laptop, ¿tiene que llegar con la licencia Windows de por vida o tiene caducidad? No, es de por vida. La licencia te dura porque es OEM. Es puesta por el manufacturador. O sea, la empresa se encarga de comprar licencias por montones y las va añadiendo a Windows. A menos que sea Windows 10 S. Si es la versión S, viene con limitaciones que deberías poder borrar con una licencia de Home. O sea, hay especificaciones muy pequeñas, pero si no tiene Windows 10 S no habría ningún problema, en verdad. Vamos a meterle más. Ahí está, ahora sí, pues. Viene, o sea, directamente. No tendría por qué variar nada. Editores y fuentes. Lo único malo de los Emily Osada son los altavoces. Sí, un poco, ¿no? A ver, Martín Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo optimizas tu smartphone? ¿Qué cambias en la configuración? ¿Qué ajustes siempre cambias con cada dispositivo? A ver, cambio cada vez menos porque los equipos en verdad ahora tienen mucho autoajuste. Lo primero que hago es, pues, opciones de desarrollador. Tengo un video acerca de eso. Opciones de desarrollador, las habilito y le bajo también el... Cuando te vas a opciones de desarrollador, tienes que ir acerca del teléfono. A la parte de número de compilación le das varios clics y cuando te pida la llave, pues pones tu... cambias ahí tu configuración, o pones tu clave y ya está. Y buscas escala de animación de entrada. Ahí debería enfocar. Esos parámetros de escala de animación de entrada y las otras dos que están ahí abajo, los pongo en 0.5. Con eso ya el equipo reacciona más rápido. No es que sea más rápido, sino que las animaciones tardan menos en suceder. Es lo único, en verdad. Pero por lo demás no hago mucho ajuste. Darío Arturo, mi celular se reinicia solo. Brian Peter, ¿cuánto está el dólar? Y una referencia a dónde... ¿Saben cuánto está el dólar? Ok, Google. ¿Cuánto está el dólar? Un dólar estadounidense son aproximadamente 3.62 soles peruanos. ¿3.62? Ok, Google. Sube tu volumen al máximo. Ok, Google, baja tu volumen al 70%. Mejor. A ver, bendíceme, señor Samsung, si es que no contesta. A ver, OE, contesta, please. Y please con I, ¿eh? A ver. Vamos. ¿Análisis del PlayStation 5 o el Xbox S? Posiblemente no, porque yo no me encargo de videojuegos en NewsGeek. Para eso tengo la división de ProGamer, que se encarga de todo eso, y tengo a Fernando Chuquillanqui, que es... Fernando Chuquillanqui es esto hecho persona redactando videojuegos en el blog Más Consolas de RPP. Es una navaja suiza el hombre. A ver, hasta que sube el dólar, sí, yo pago en dólares mi departamento. Caray. Muchas gracias, Silvia, por el saludo, por los 25 años en RPP. Muchas gracias. ¿Se activó el home de todos? ¡Qué bueno! ¿Qué crees que está esperando Microsoft para traer los Xbox a Perú? Joven, que la gente los compre. La gente no tiene ni plata. ¿No se venden estas consolas de forma oficial? No, pues. No hay soporte. La tasa de compra es muy baja en comparación a PlayStation. El Pro no juega a PlayStation. Se activaron lo de todos. Ok. Ya, perdón. XPG Seña, ¿qué diablos es eso? XPG Seña, dice Vagoneta, a ver. Vamos a copiar, ¿y qué es eso? No me vas a lanzar una porno, oye. A ver, no tengo ni idea a qué me estoy arriesgando al buscar acá. Por si acaso. Ah, ok, XPG, no, mira, no los había escuchado nunca. A ver.
Taran, 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 taran. Hoy Lenovo presentó una Legion en formato yoga. Ah, ok. A ver, vamos a ver las specs. 32 GB de RAM, 2x16. Bien, 2 slots en laptop. Eso está bueno. Igual que la Acer Nitro 5. A ver. SSD de 1 Tera. Bien, Core i7. RTX 2070. Bien. Mecánico con RGB por tecla. Wi-Fi 6. Bien. Thunderbolt 3. Bien. Pantalla IPS de 144. Bien. Bisel estrecho. Base de aleación de magnesio. 10 horas de batería. Bien. Tiene buena pinta. No las había conocido. Vaya. Y no agranda esto. Ok. No, ya no está. Uy, qué bordecitos, ¿ah? Muy bien. A ver, sigamos. Persi 94, ¿mesh recomendable? Sí, señor, claro. Siempre. Cómprese su mesh. ¿Qué espera? Fin de mesh, cómpreselo. ¿Crees que es cierto que Samsung ya no va a tener cargado en sus nuevas versiones? Pregunta Jesús otra vez. Estoy en bucle hoy. Pues ya había hablado de ese tema. Hay rumores de que Samsung estaría reevaluando esto porque le sale muy caro producir los chipsets de 5 nanómetros y estarían viendo la manera de bajar costos quitando componentes o accesorios. Sin embargo, te digo algo. Este año los Note 20 en Estados Unidos vinieron sin audífonos. Si tú querías los audífonos, podías llamar a Samsung y te mandaban los audífonos gratis en Estados Unidos. Si decías, buena joven, no me vienen los audífonos, ¿quiere uno? Sí. Y te los mandan a tu casa, gratis. Bueno, el señor Samsung me ha dejado ni siquiera en visto, no está entrando. Así que, a ver. ¿Qué sabes de los Moto Edge? ¿Por qué no llegó a Perú? Pues, ni idea. Moto... Vamos a preguntarle al Moto, a ver qué me dice. Vamos a preguntarle al amigo, al señor Moto. A ver. Señor Motorola, buenas noches. Jesús Vélez de RPP, ¿cómo está? Estoy en vivo en YouTube, y hay gente que me pregunta sobre el Moto Edge. ¿Qué les digo? ¿Llega? ¿No llega? ¿Qué novedades va a haber para Motorola este año? Cuénteme un poquito porque mi audiencia está esperando. Si lo quieres decir y me das la autorización para ponerlo en la transmisión, no hay ningún problema. Si lo quieres escribir, lo escribo. No hay ningún, lo leo. No hay ningún problema. Te mando un fuerte abrazo. Listo. Está contestando el señor Samsung. Vamos a esperar. Estás en vivo, ¿ah? ¿Eh? A ver, ¿dónde consigo el M51 en Perú? También le voy a preguntar eso. Ya me está contestando, calma, calma. Ya me está contestando. A ver, que no manden manual en bolde de burbujas, queremos buenos móviles. Claro, es que los teléfonos son los claves ahí, ¿no? ¿Qué tal el S20 Plus? No lo he probado. En verdad me encantaría, me hubiera gustado probarlo para tener referencia con el S20 el Fan Edition. Pero ahorita mi prioridad no es probar teléfonos, sino es probar software. Porque quiero probar One UI 3. Eso es lo que quiero. Eduardo me pregunta, ¿televisores de Xiaomi? No les he probado, voy a pedir uno para ver si puedo probarlo. Ahora que estoy de buenas migas con Xiaomi. Quiero probar a ver si. ¿Señor Sony ya murió? Señor Sony se mudó hace tiempo. Ah, oh, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. A ver. No. Lamentablemente, niños, tengo una respuesta negativa del señor Samsung. Porque tenemos condiciones contractuales que cumplir por información y no puedo darles ok, gracias, has roto el corazón de un montón de gente, no puedo decirlo. Nos acaban de bajar el dedo, niños, no se puede. Y tengo el dato, lo tengo, está en la nota que... pero no puedo, no puedo. No puedo decirlo. Y la gente está llorando en el streaming. No puedo, me acaba de mandar la moto a decirme, no, no puedes. Pero bueno, hay que esperar nomás. Renzo 10, Mi Band 5 Scale 2, éxito. Concuerdo, me compré un Scale 2 y es la mejor inversión que alguien pueda hacer para empezar a bajar de peso. Comprarte un Smart Band y comprarte una balanza. Es el mejor combo de solución. No, no le digan gonca al señor Samsung. Está haciendo su trabajo, es un profesional. ¿Cómo le haces así, oye, Pablo? Te voy a banear. No, pero no le digas así. No es pinchaglobos. Es su trabajo. Si el señor Samsung comete un error en su trabajo, lo botan. Y si yo cometo un error por darte a ti la información, pues también me botan a mí, lo botan a él.
y ustedes no nos van a dar de comer. Mira cómo está YouTube, no nos da ni de comer. YouTube, ¿qué no vas a de comer tú? Por eso, o sea, el tema es bien complicado. No, no se puede. Y es un tema contractual. Mil disculpas. Señor, espérate, le voy a tomar foto y le voy a mandar. No, ya estás bien, ya vi que estás viendo el streaming. Hay un señor Samsung, quiero recordarle que hay un Dios que todo lo ve. Dice, y ha pagado 5 lucas para decírtelo. 5 lucas ha pagado para decírtelo. A ver, de Angelis, quiero pasar los canales a los que esté suscrito en mi cuenta Google a otra. ¿Se puede? ¿Qué canales? Sí, canales de YouTube, por supuesto, pasan todos. O sea, abre YouTube en la tablet que está en el WhatsApp, en el baño o el teléfono, y pasa todo, no hay ningún problema. Ah, de cuenta a cuenta. A menos que le des de baja la cuenta o exportes tus datos y lo importes de la otra cuenta. Lo tienes que hacer desde mi actividad. En google.com/miactividad. Ahí sale. Ah, ¿qué smartphone estoy usando? ¿Cómo que qué smartphone? Oye, ¿qué cosa crees? Que acá no hay webcam. Es una webcam, señor. Es una Logitech Streamcam la que está acá. Como un puño, mira. Un teléfono no hace eso. Eso lo hace una webcam. ¿Ya te amistaste con el señor Xiaomi? Nunca estuve peleado con el señor Xiaomi. Jamás estuve peleado con el señor Xiaomi. A ver. Más barato sale votar un viewer que un señor Samsung. No, chicos, entiendan que hay un trabajo detrás. Señor Moto no contesta todavía. El señor Motorola está durmiendo, creo. Es que han tenido chamba en el Tech World hoy de Lenovo. A ver, señor Samsung, díganle a los chicos de las fábricas que se apuren con el Galaxy A52 con 90 Hz de pantalla, porfa. A ver, escríbele al señor Sony a ver si se anima. No, el señor Sony no va a volver, niños, ya. Papá Noel no existe y el señor Sony no va a volver. Así de sencillo. Estaba checando si mi hija estaba para decir semejante sandés, pero no está. Una buena webcam, la C920 de Logitech. Es una gran webcam. ¿Con el tío Huawei con quién fue la mecha? No, no, con el señor Huawei no. Con el señor Huawei no tengo ningún trato. Yo por ese lado no converso. El señor Huawei me chatea cada rato a mí. Así que no voy a decir absolutamente nada. A ver. Está como la niña que sopla la vela. Sí, más o menos así está el señor Samsung hoy. Pero, niños, entiendan que es un trabajo. Y es información confidencial. Nada más les digo. La tenemos en NewsGeek. Va a salir publicada. Dudo mucho que salga a medianoche, porque no creo que haya nadie despierto a medianoche para verlo. Pero te recomiendo que mañana al desayuno entres a NewsGeek y busques mi reseña del S20 Fan Edition. ¡Cambiemos al señor Samsung! No, hace un gran trabajo. ¿Tienes al señor Nokia? Al señor Nokia creo que sí lo tengo, pero ¿qué le pregunto al señor Nokia? Oye, Nokia está con el 100% de equipos en Android 10. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué tienes para decir? ¿Con qué cara le voy a hablar al señor Nokia? Señor Nokia, le tengo que hablar de su teléfono 5.3. Han sacado un fonazo acá. Un fonazo, el 5.3. Tremendo teléfono. El tío Samsung... No puede. ¿Existe la posibilidad que el Fan Edition salga a menos de 1.500 soles? ¿El Poco a qué precio está? Si tú me dices que el Pocophone F2 Pro está a 1.500 soles, ni siquiera el Poco F2 Pro está a 1.500 soles. No nos hagamos los graciosos. Así de sencillo. ¿Puedes mandar un saludo a la gente del Mi Store Perú y su terrible servicio de envíos a regiones de... no sabía que estaban mal con regiones. Caray. Señor Yompian, oye, Yompian es mi profe de guitarra, Kike Yompian. Le mando un gran abrazo. Suscríbanse al canal de YouTube de Kike Yompian. Demonios. No se preocupe, señor Samsung, al cabo que ni plata tenía. Ah, tranquilo, Lucho. Ahí te les cuento. RTX 2060 Super o 2070. Es pura arquitectura, tengo un Core i5 novena. Es pura arquitectura. Mira, que con eso una 2060 podría andar bien, pero te diría que vayas por una 2070 mejor. Seguramente va a ser un poquito más estable. ¿Tienes al señor Alcatel? Ni Alcatel tiene, señor Alcatel, señor. 1300 el Poco, manda link, Percy. A ver, te creo. Mira, porque voy a buscar la... A ver, Mi Store. ¿Cuánto está el F2 Pro? ¿Ya? Que me digas tú que el Poco F2 Pro... ¿Y dónde estoy escribiendo F2 Pro que no sale acá arriba? A ver, mira, Mi Store, Poco F2 Pro. ¿Dónde está tu 1500? ¿Dónde está tu 1500? Y estás hablando del de 128 con 6 de RAM.
Ya, te regalan una Mi Band 5. Ya. Ahí pase. Ya. Pero no está 1500, está 2200. Nada más te voy a decir esto, ¿ya? O sea, este Poco tiene IP68. No, tiene IP53. ¿Tiene expansión por microSD? No. ¿Tiene DeX o algún software alterno complementario? No. ¿Tienes un sistema operativo mucho más amable que MIUI? No. MIUI por ahí, ¿eh? OneUI por encima. O sea, hagámonos un favor y entendamos que en ese punto, pues, entre los dos hay una enorme y planteada realidad. ¿El Poco F2 tiene 120 Hz de pantalla? No. ¿El Poco F2 Pro tiene un mejor combo de cámara? No. ¿El Poco F2 Pro tiene sonido estéreo? No. Por eso cuesta 2.200 soles. Y cuesta 2.200 soles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tengo nada contra el Poco F2 Pro en mi teléfono principal. Para, no tengo ningún problema. El problema está en cómo vemos o creemos que los precios deben ir en función de quién los marca. Así que... Dile al señor Samsung que no se olvide de los cargadores. No, este viene con cargadora, lo vi en la caja. En la caja sale. ¿El Poco tiene Snapdragon y el S20? No, claro, tiene Exynos 4G. Pero realmente vale la diferencia el hecho de pagar menos por un procesador cuando en verdad la experiencia del teléfono va el procesador, pero también está en las cámaras, también está... ¿Tiene carga inalámbrica el Poco F2 Pro? No. El S20 Fan Edition sí tiene carga inalámbrica. Y no lo digo con mala onda, ni mala leche, ni para hacer pelear a nadie. Se trata de que pongamos la perspectiva justa, porque te digo algo, no puedo decirte los precios, pero no están muy lejos. Nada más te voy a decir, o sea, no puedo decirte nada más. Perdón. No hay nada grave, ¿eh? No hay nada grave. A ver, ya lo cerré. Y no me he dado ni cuenta, oye. Ya está. Ya, no pasa nada. No pasa nada. A ver. ya está. No digan nada, por favor, ya. A ver. Ahí estoy yo. ¿Qué ha pasado con...? A ver. Lancé en pantallazo basuras. A ver, acabo de leer algo que quiero confirmar. Ok. Perdón, ¿eh? Ay, no. ¿En serio? ¿Han hackeado el canal de topes de Gamma Plus? ¿En serio? Oh. ¿Estará despierto Miguel? No lo veo conectado. Carlos está conectado. A ver. No sabía que habían hackeado topes de Gamma Plus. Es que es un tema, en verdad, el cuidar este tipo de información. Mira lo que le pasó al dios de los autos. También tuvo ese problema. No sabía que habían hackeado a topes de Gamma Plus. A ver. Voy a ir al canal de topes de Gamma Plus para ver qué ha pasado. Voy a abrir una nueva pantalla acá. Hay un video... Ok. Ah, es grave el asunto entonces. A ver. ¿Desde qué hora está? Ok. Videos. New Launcher. No veo... A ver, mándenme un link. Porque lo que veo acá es esto.
No veo el logo tampoco. Qué raro. Y en videos, pues tampoco aparece nada en vivo. Qué extraño. ¿Están seguros que no? Me huele raro eso, ¿ah? ¿Eh? Me huele realmente raro. Ah, ok. Ya. No hace mucho, por lo que veo. Ok. Una notificación YouTube de un vivo de topes. ¡Ah! Ok, ya lo estoy viendo. Qué bestia, Twitter va todo al toque. A ver, perdón. Video hace 5 horas, ok. Han cambiado el logo. ¡Ah, Dios! Ah, a veces pasa. A veces pasa, en verdad. Pero en fin, vamos a ver qué tal. ¿Amazon acepta PayPal? Pregunta Jan Rosales. Pues creo que no. Creo que tendrías que pagar con tarjeta de crédito directamente. Si pasamos los 200 sorteos. ¿Sorteo qué? Si tengo que devolver el teléfono mañana. No está el logo en Instagram. Ah, está en Instagram también. Ahí te lo chequeo. Dios, que ha pasado de todo ya. Afortunadamente no ha pasado nada malo. A ver. Pues no veo mucho. Ahí lo reviso. Ahí me enteraré mañana. Mi pregunta sobre MD. A ver, pues, como te digo, nosotros hemos estado reportando algunas cosas en NewsGeek. No he estado muy atento al lanzamiento de AMD, pero igual hemos estado lanzando en NewsGeek cosas de este tipo, sin ser envidioso. Y creo que anda bien, o sea, a ver, la promesa es, evidentemente, vencer los scores de NVIDIA. El tema está en que las Radeon, pues para jugar van bien, pero para los creadores de contenido en render con Premiere, pues todavía tiene ciertos issues que NVIDIA no tiene. Pero en ese punto, pues, o sea, sí vale la pena. O sea, mira ese score. O sea, se está tirando a NVIDIA en casi todo. Y comparándola con la 2080, ojo. Todo es comparado con 2080, por si acaso. Acá están comparado 3090 con la 6900 XT. Y van ahí, muy a la cabeza. O sea, el tema es que el trabajo de AMD está siendo empujado muy fuertemente. Y está bien eso, porque la competencia es importante. Pero el asunto está en que hasta qué punto AMD puede satisfacer la demanda que tiene NVIDIA en el tema, por ejemplo, de render, en el tema de Blender, en el tema de 3D, en el tema de todo. O sea, hasta ese punto todavía no hay nada resuelto y no lo vamos a saber hasta que tengamos las tarjetas gráficas a prueba. De momento, lo que nos interesa ahorita es Ryzen 5. Ya después esto llegará pronto, pero Ryzen 5 es la prioridad para saber qué tal funciona, qué tal va. Yo tengo Ryzen 3 ahorita y va subiendo, de hecho esto está saliendo con Ryzen 3. Pero habría que saber en verdad hasta qué punto las nuevas GPU de Radeon van a tener que bregar más justamente para hacer que el trabajo que hacemos nosotros sea satisfactorio con Radeon cuando lo teníamos en NVIDIA. Pero ahí está. Pues que está bien, que haya competencia. Acá la gran perdedora de todo esto es Intel. Creo que estamos todos de acuerdo. Que Intel está dormida, no sabemos nada. La vieron deambular por un pasadizo y no la fue a comprar puchos y no volvió, dicen. Pero en fin, ahí andamos. A ver, Alan Garrido, ¿conviene cambiar mi Mate 20 Pro por el S20 Fan Edition? ¿Notaría diferencia en cámara y batería? La batería del Mate 20 Pro es espectacular, sí, pero tienes 4500 mAh en el S20 Fan Edition. Carga inalámbrica de 15 watts y también carga reversible, que también tiene el Mate 20 Pro. Te diría que vas a ver mejor experiencia a nivel cámara, pero por muy poco. Y en el caso del Mate 20 Pro, quiero recordar bien que tiene un buen combo de cámaras. El asunto está en que vas a olvidarte de MIUI en un segundo cuando veas OneUI. Eso sí. Y cómo la pantalla brilla cuando ves Netflix o cuando ves YouTube por el HDR10 Plus que tiene en compatibilidad. Anda súper bueno, en verdad. Vi a Ariel, ¿qué tan seguro es comprar un iPhone en eBay o en Amazon? O mejor no comprar. Pues en Amazon lo puedes comprar y es recontra seguro. El asunto es que seguramente se va a quedar en aduana un tiempo hasta que pagues. Me agrada que AMD le ponga $999. Claro, es que ahí viene el tema. Y en ese punto iba también respecto a AMD, porque han tenido la oportunidad de bajarse la gama media así, pero así, y no lo han hecho.
sea, que es el mercado más descuidado actualmente en tarjetas gráficas. Porque todos están 3060, 3070, o 2070, o 2060. Y falta gama media en tarjetas gráficas. O sea, la gama media que aparentan no está en gama media todavía y no está a buen precio. O sea, gama media en gráfica, ahí matas. Ahí de todas maneras levantas. Matar lo que hace HD Graphics con Intel en gama media, ¡puf! Levantas en peso todo, porque vendes por volumen directamente. Y sin mucho esfuerzo, ¿eh? Una tarjeta gráfica, una 1070 hoy, revestida como gama media, revienta a todos, sin ningún problema. Pero bueno. A ver, sería un buen logo, ¿qué cosa? ¿Qué hablas, Enrique, con Gerardo? No tengas envidia, sé feliz. Bueno, sí, pues. A ver, ¿qué teléfono me recomiendas? Pregunta Albert Cruz, por un presupuesto de 1500 soles. Me interesa para uso multimedia y juegos. Te diría el X3. En verdad anda súper bien también. Hay alguien que está publicando precios y está bloqueado, no puede. A ver, estoy buscando renovar mi micrófono. Dice, hey Dani, tengo un Blue Snowball y no sé si cambiarlo por el Yeti o el Gato Wave 3. He visto reviews del Gato Wave 3 y por software parece que está bien alimentado. He estado checando mucho el canal Alpha Gaming. A ver, coméntame si has visto el canal. A mí me encanta el trabajo de Harris. Me parece un tipo muy honesto. Y el Wave 3, pues parece que tiene un sonido menos definido, pero tiene un gran software. Pero en el caso del Yeti, este es el Yeti, así estoy sonando en el Yeti. El Yeti X. No, el Yeti X se lo pasa por el foro. Olvídate, ¿no? El Yeti X es un animalón, en verdad. Es un tremendo equipo. Gerardo dice, la GTX 1060 y la RX 570 son las mejores para los misios. Sí, es que ahí está el tema, pero no hay nuevas GPU para misios. Están las anteriores que van devaluándose y tampoco es tan justo. ¡Hey, José Miguel Flores! ¡Bienvenido al canal usted! Bienvenido a este selecto grupo de personas. Gracias por el apoyo, en serio, lo valoro muchísimo. Vamos a activar esto, que no lo tenía activado. A ver, ¿por qué está todo esto desordenado? Qué bueno, ahora sí no lo están viendo. Pero sí, a ver, uno de mis canales favoritos en inglés. Sí, en verdad es muy buen canal. Y sí, te diría que ahí vayas chequeando algunas cuantas cosas porque el pata sabe y mucho de ese tema. Así que en ese caso yo sí escucharía sus recomendaciones sobre eso. ¿Ahora qué hice? Otra vez me fui. No, me fui. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy yendo a cada rato? Dios mío, algo está pasando. La culpa tiene el señor Samsung. Top 5 aplicaciones, Jesús López. A ver, pues las que más uso, y te digo, las que más uso actualmente son las que tú usas seguramente. No hay ni más ni menos. No hay mucho misterio, porque en baterías te sale todo. A ver. Airline Commander me encanta, me parece un gran juego. Es lo que más juego en los teléfonos que pruebo. Uso de batería. Mira, mi uso de batería. Instagram, WhatsApp, Twitter. Mifit. Le estoy usando mucho Mifit ahora. Bueno, Airline Commander. Uso también la protección infantil de Microsoft. Estoy usando la de Fitbit para la reseña. Netflix, Pokémon Go, Interbank, YouTube Studio y Google Fit. Que Google Fit me sincroniza los puntos al momento de que hago actividad física. Y hoy he pasado mis puntos cardio. Muy bien. Bien, ¿eh? 2076 calorías. A ver, Jorge Luis Maguiña. ¿Has revisado los Bose Quiet Comfort Earbuds? Todavía no llegan. Esta semana, la otra semana deberían salir la review de los Frame. Los Alto. Que están bastante bien también. ¿Desde cuándo te puedes suscribir a Disney Plus en Perú? 17 de noviembre, Pablo. Ese día llega Disney Plus a Perú. Teléfono de 3.32 de memoria, 700 soles. Lo quiero porque me robaron uno y en 3 días lo necesito. Oye, ¿podrías ver ahí el Redmi 9A? O en todo caso, ponle un poco más de amor y te llevas el Nokia 5.3. Fonazo para la categoría en la que está. Fonazo para una categoría. Me encantó el Nokia 5.3. Y ahí tienes un gran combo, un gran teléfono. ¿Consideras buena la Tab Galaxy S6 Lite para multimedia? Por supuesto, Henry. Es una gran tablet limitada para juegos por la capacidad de render que tiene, porque tiene el 9611 también. Pero anda súper bien. Y para multimedia,
sin problemas. Ahorita que estamos con la Tab S7, si llegaron tarde, pues pueden ver la repetición del unboxing de la Tab S7 que tengo a prueba. A ver, Harris es bueno, dice Kevin. Si buscas recomendaciones para todo lo que tenga que ver con streaming. Sí, Epochbox, Adam, anda súper bien también. Lo que me gusta de Adam es que en su desorden, el tipo es muy coherente. Ahora ha cambiado en un set hermoso, pero si tú ves los primeros videos, su casa es un desastre. Está peor que esto. Pues esto por lo menos disimula un poco. Pero, no, sí, él ha probado buenas cosas, tiene reviews largos, así como me gustan. Y es un pata que sabe del tema también. Y aparte él hace mucha review de webcam, que es lo que me gusta también. Y eso ayuda un montón también a que todos aprendamos un poquito más. Porque cuando buscas, por ejemplo, reviews de webcams o de micrófonos, por ejemplo, Podcast Stage es para micrófonos definitivamente. O el mismo Harris de Alpha Gaming. O en el caso, por ejemplo, de webcam, pues Adam de Epochbox también tiene muy buenas reseñas. Tiene por Adam y por Harris, estaba pensando en comprarme la Go XLR en vez de la Rodecaster, porque me convencieron al final, pero todo se paró por la pandemia. No puedo todavía. ¿Sincronizar Google Fit con Mi Band es posible? Claro, Freddy. En la aplicación Mi Fit le pones vincular cuenta, sale Google Fit. Y al toque, en verdad. Vagoneta, uso el Redmi Note 8 para la chamba. ¿Qué foro me recomendarías para sustituirlo? Lo uso para Ofimática y redes sociales. ¿Podría ser el S20 o el F2? El F2. El F2 en verdad para Ofimática va bastante bien porque su pantalla es bastante grande y es de marcos bastante grandes también. Bienvenida Silvia Patricia a la comunidad de este canal de YouTube. Buenas noches, gracias por eso. The Bluesman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el super chat. ¿Se puede actualizar Windows 10 pirata una versión legal sin formatear? ¿Cuánto estará la copia legal para una PC? Pues mira, te digo algo. Sé de varias páginas que abaratan los costos de licencia y que podrías ubicar alguna licencia por buen precio. Pero también podrías irte a Amazon y comprar una licencia original directamente, sea Home o sea Pro. Las versiones pirata, pues hoy tú puedes usar una versión gratuita de Windows 10 y Windows no te va a molestar. Va a limitar todo, pero no te va a molestar. Y lo que hace la licencia es desbloquear las funciones. Ya el tema no es tan peligroso como antes, en donde hoy piratear un software te generaba acceso a todo. No, ahora ya no. Ahora hay varias cosas que Microsoft ha decidido cambiar y lo ha hecho para bien. Y hoy tú puedes comprar una licencia. La Pro te está costando creo que $799 y es cara. Pero hay páginas, reitero, que lanzan ofertas de cuando en cuando para abaratar costos también. Así que por ese lado, pues sí, en verdad vale la pena invertir en Windows 10. Sobre todo porque ya no va a haber otro software. O sea, Windows 10 es el definitivo, ya, se acabó. Y a partir de ahora los updates van a estar pensados en Windows 10. De hecho, en junio del otro año se espera que el proyecto Sun Valley, que trae la actualización Cobalt a Windows 10, empareje Windows 10 con Windows 10X, que es la versión para dos pantallas de plegable. Así que yo te diría, métase a buscar licencias baratas y cómprate una. Porque en verdad, lo que debes tener original, hoy es más barato tener original porque casi todo es por modelo de suscripción. Y vale la pena. Vale absolutamente la pena, vives mucho más tranquilo. ¿Cuál es mejor? Xiaomi Redmi Note 9 o el Moto G8 Pro. ¿Hay Moto G8 Pro? Dios mío, ¿qué nombre les ponen? Yo sabía que había Moto G8 Plus, pero no Moto G8 Pro. ¡Oh! ¡Hay un Moto G8 Pro! ¡Manja! ¡Ah! Con stylus. Ya me decepté. Ya. A ver. Moto G8 Pro. GSM Arenita. A ver. ¿Qué traes? me llamó la curiosidad, pero no sabía que existía. A ver. Procesador. Snapdragon 665. Gama media pura. ¿Cuánto? 428. Cuello de botella un poquito. Sobre todo por un stylus. Aunque tienes Android puro. Y es Android One. A ver, comparamos con el Redmi Note 9. Me encanta hacer esto. De hecho, lo hago mucho en las reseñas también porque tengo que verificar datos sobre ciertos equipos. A ver, ¿qué Redmi Note 9? Redmi Note 9 normal, seguramente. A ver, ¿cómo les late el corazón, niños? MediaTek. No, vete por el 8. Vete por el Motorola. Ya no dije nada. MediaTek, ay Dios mío, salió ronchita.
Sí, sin formatear, como si fuese un update. O sea, lo que haces es, al momento de poner la licencia, simplemente se activa la licencia y ya está. No tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente se activa la licencia y ya está. Por comprar esos Office baratitos en línea, ahora el OneDrive está bloqueado por Microsoft y solo saben decir que hable con el administrador. Bueno, es que yo pago mi suscripción anual de Office. Todavía la uso y tengo todo una. La pago anualmente. Cobro la gratis y pago Office. Y pago año de Adobe. Pero igual, pues sí, necesito. O sea, pagar licencia es mejor que estar pirateando. Créanme, mucho mejor. La marca producto que te decepcionó y sorprendió este año. Pues la que me ha sorprendido, reitero, es Nokia. Me ha gustado mucho. Me ha dado mucho gusto. Bueno, y Xiaomi sigue creciendo una brutalidad. Un poco de decepción LG, ¿no? Que no ha tenido mucha presencia y la poca presencia que ha tenido le ha enfocado mal. No sé. Me causa un poco de dolor hablar de LG. De Huawei no puedo hablar porque no lo sé probar, así que tampoco sabría. Sí, en verdad, reitero, podrían buscar licencias. Es mejor, en verdad. Es mucho más tranquilo. Freddy, ¿usas algún reproductor Hi-Fi? No, para nada. No tengo ese. No tengo el tiempo para sentarme a escuchar música con high fidelity. Porque como mi vida se basó en una forma y no, en verdad, no, nunca encajó el Hi-Fi ahí. Sí, la licencia de Office anual sale menos de un sol por día y te dan un tera de OneDrive, te dan 60 minutos en Skype, te dan todo, absolutamente todo. O sea, no va, hasta Teams y todo. O sea, vale absolutamente la pena comprar licencia de Office. Vale completamente la pena. Puedes comprar el paquete ahora o pagar la suscripción mensual también. En verdad, cualquiera de las dos son muy buenas. José Cuadros, ¿qué celular de gama alta de años anteriores recomendarías en 2020? El One 7 Pro, el OnePlus 7 Pro. Me parece que está muy bien. El iPhone 11. El iPhone 11 Pro, incluso me atrevería a decirte. Pero el iPhone 11 es un gran teléfono. Me iría, por ejemplo, también en esa línea. Ningún Xiaomi en verdad me llamó la atención el año pasado como para recomendarlo ahora, porque el Mi 9 no me gustó. El P30 Pro de Huawei, sin lugar a dudas. Te diría incluso el propio Pixel 3 XL, sin lugar a dudas. Tremendo teléfono. Pocos en verdad, bueno, y el S10, ¿no? El S10e o el S10 Plus, cualquiera de los dos. A ver, Pagoneta pregunta, ¿sientes que Xiaomi poco a poco se va apareciendo la experiencia Apple? No. Son bastante inteligentes para haberse metido con temas de IoT y por ese lado pues les está yendo súper bien también. Creo que han escogido bien el rumbo los de Xiaomi. A ver, DeAngelis, ¿mucha diferencia en los XM3 de los XM4? A ver, primero la cantidad de sensores, segundo en la implementación del tipo de tecnología al momento de la inteligencia artificial que usan para la cancelación de ruido y la optimización de sonido. Tercero, el tipo de carga. Carga mucho más rápido que los XM3. Tienen el mismo diseño. Tienen el mismo peso. Tienen el mismo look. Pero hay cosas internas que han variado con el tiempo en el XM4. Que sí se notan mejor en el XM4. Como te digo, le han puesto amor al procesador. Y va mucho más rápido y es mucho más sensible también al toque. Está bueno el XM4, o sea, no hay mucha diferencia. Si tienes el XM3, quédate con el XM3. Pero el XM4, si tienes un XM2, vete por el XM4. De todas maneras. ¿Hay diferencias notables? Pregunta Oscar Alfredo. Entre una memoria micro SD SanDisk Extreme 128 versión 2 U3 y una... no muchas, en verdad. O sea, al final de cuentas es un tema de velocidad de transferencia. Yo no soy muy fan de las U3 UHS-1. Soy más fan de las A2. Porque yo uso más para teléfono y las A2 están preparadas para inputs y outputs simultáneos. La otra es más velocidad escritura-lectura, velocidad escritura-lectura. Y a veces en un teléfono eso está bien cuando solo jalas información, pero cuando sobrescribes o cuando pones un sistema operativo, por ejemplo, las A2 son mucho mejores que las UHS-1 o que las U3. Si lo hace para cámaras, por ejemplo, para GoPro, no hay mucha diferencia a menos que grabes en 4K. Y en ese punto, pues, las Extreme Pro son un poquito más veloces, pero poquito. Sobre todo porque no va a generarte esa tembladera de imagen, ¿no? A ver, los Realme para Perú, ¿para cuándo? Jesús, he tenido una noticia que no puedo comentar, pero yo justo lo comenté hace un rato aquí en el streaming.
Saqué notas acerca de Realme en Perú y dije que iban a llegar. Hay un cambio de planes. Mis fuentes pues me han dicho que posiblemente hay ahí un cambio. Así que pues no puedo decir más. Pero apenas tenga info la pondré en NewsGeek de todas maneras. Pero sí, yo soy absolutamente responsable de que puse la nota sobre Realme en Perú con la información que tenía en ese momento y con la confirmación de una empresa local y una empresa de fuera. Pero incluso la empresa local se tiró para atrás. A ver, ok, son A2 las dos. Ok, mira, no hay mucha en verdad. Si son A2, la velocidad de transferencia es mínima entre una y otra. Así que cualquiera de las dos. Si es por precio, vete por la más barata. A ver, Blue Yeti, para comenzar a hacer covers... ¿O qué micro económico bueno para empezar? Mira, irías por el Snowball, porque al final de cuentas no tienes que usar un audífono. Vete por el Snowball y serás feliz. ¿Cuántos señores tienes en tu agenda? No te puedo decir cuántos señores tienes en mi agenda. De hecho, tengo mi agenda, pero has visto algunos. ¿Sabes por qué Amazon vende los iPhones 11 Pro? ¿Los vende todavía o no los vende? Porque si los vende, pues bien, ¿no? Que los venda, son buenos teléfonos. A ver, estoy viendo TV y audio que la es... Estoy viendo tele y salió que el S20 Fan Edition sale con una gift card de 300 soles. No puedo decir nada. Yo tengo un NDA firmado y el señor Samsung en vivo me ha dicho que no puedo. A ver, mi celular no detecta los auriculares cuando los conecto. ¿Sabes a qué se debe? Pues no, seguramente hay un problema de conectar el teléfono. De repente hay algo malo, se ha rayado. Amazon llega a provincias, RTEC. Pregunto si llega a provincias. Sí, hay gente aquí en este canal que ha comprado por Amazon en Arequipa y Trujillo y ha llegado sin ningún problema. Pro Max renovados, sino nuevos. Ah, esa es otra cosa. No tengo ni idea. Y ya depende de cada uno si quiere comprar uno renovado. Pues no. 8.40 ya, qué rápido. Y no he cenado. Y no creo que cene tampoco. Mañana hay TEDx Tucuy. Así que mañana tenemos un día ocupado también. Y pues yo creo que vamos terminando el streaming. En verdad ha sido una noche loca. Oye, no me llamo Marciano. Me olvidé de llamar a Víctor. Ay, me olvidé. La próxima semana lo ubico. Y la próxima semana añado los nuevos nombres de los miembros del canal también para la intro. Quiero agradecer nuevamente pues a los que aceptaron las condiciones de la membresía desde la semana pasada. Los que se suscribieron hoy, pues también aparecieron la próxima semana. No se preocupen, los voy a actualizar. Igual, gracias Renzo, Henry, Omar, Juan, Ronald, Gianfranco, Lucho, Wilmer, Eder, Gerardo, Paco, José, Luis, Jan, José Carlos, Paolo, Diego... Vagoneta, Martín y Coco, y a todos los que se han suscrito hoy también, que por ahí los estoy viendo y buscando para mencionarlos, de repente los tengo por acá, a ver si actualizó. Deja de chancar teclas, hijo. Te digo, es que hay algo acá con el no lo voy a hacer con botón, lo voy a hacer. Hay 24 ya. Ok. Y añadiendo a José Miguel Flores, a Ryan Kit Foyese, a Silvia Patricia y a Steve Sánchez. A ellos también. Por haberse unido a este canal. Son 24 ya. Muchas gracias por eso, en verdad. Pues bien, a ver, destruir una pantalla de iPhone XS en algún lugar que no sea iShop para reparar, ni idea. Yo no recomiendo. Ninguna tienda más allá de lo que conozco porque no me meto en problemas. Nelson dice, explícame por favor cómo funciona Windows. ¿A esta altura? Compré una PC nueva y hasta ahora todo es gratis. ¿A partir de qué tiempo uso ese pago? ¿Cómo funciona Windows? Si ya viene tu computadora, ya está. Si tu computadora has comprado por piecitas fuera y en CompuPal, en estos sitios, seguramente la licencia no es original, así que deberías comprar una licencia. Aunque si es de marca, ya debe venir con la licencia. Hay programas gratuitos que vienen preinstalados, son basura, desinstálalos todos. En el caso de Office, por ejemplo, pues tendrás que empezar a pagar por Office cada mes si quieres usarlo. Y dependiendo del software, pues todo deberías pagarlo, ¿no? ¡Gracias, Luis! El número 25 ha llegado. Gracias, gracias Juan Fernando Costa también, número 26. Gracias por incluirse también como parte de la lista de miembros de este canal de YouTube. Muchísimas gracias, en verdad han llegado, pero antes de que ponga stop al streaming, muchas gracias en serio, valoro mucho eso. Pero en fin, como te estaba diciendo, en verdad hay muchas cosas que vienen de regalo por una semana, un mes, y después te van a empezar a cobrar. O puedes desinstalarlo o empezar a pagar si te gusta el servicio, así de simple.
No todo es gratis, señor. Celular gama alta con buena cámara, batería y tenga excelente pantalla. Galaxy Note 20 Ultra. Pediste el más caro, ¿no? A ver, ¿esos precios que muestra AMD crees que son los verdaderos o AMD los está ofreciendo menos de su costo como medida contra Nvidia? Son campañas, vamos a ver, vamos a esperar a ver cuándo serán los precios reales, aunque sí, están apuntando bastante bien los de AMD. Me gusta mucho cómo trabajan. A ver, Johnny dice, he visto reseñas sobre el S20 FE, pero leí que llega a Perú con Exynos. ¿Cómo que leíste? Lo acabo de decir aquí. ¿Cómo crees que afecte la optimización de batería? Ya verás mi review mañana en NewsGeek a las 7 de la mañana. ¿Cuándo vuelven? Es martes. Gran época esa. Cuando esté libre, niños. No se puede volver atrás. Jesús, Android o iOS, saludos de Japón. Konnichiwa, Angelo. Depende. ¿Qué usas hoy? En función de qué usas hoy, eso usarás mañana. Pero personalmente prefiero Android. Me parece un poco más libre, por lo menos para mí, para intercambiar entre equipos. Saludos de México. ¡Hey, Edgar! Linda tierra. Algún día volveré a México. 1.300 soles en un móvil que no sea el Poco X3. El Moto G9 Plus en contrato. También. Buen equipo. Buen fierro. Macizo. Sí. Bueno, niños. Mañana hay que trabajar temprano. Mañana hay muchas cosas que contar en tecnología. Y pues espero verlos nuevamente el próximo jueves. Ya les iré contando cómo me va con la tablet, con la S7 Tab. Es que acabas de entrar ya, pues entra más temprano, empieza a las 7. La próxima semana debería estar la review de la Tab S7. A ver si de repente puedo hacer un live la próxima semana contando mi experiencia con el equipo. Y pues nada, gracias por estar ahí nuevamente. Gracias por el apoyo y gracias por no decir nada de lo que han visto en mi WhatsApp. Mira que hoy no hemos parado para nada, no hemos hecho el ya volvemos, está todo bien. Hoy no ha pasado nada. La próxima semana prometo hablar con Marciano a ver que me deje un mensaje y voy a ver si confirmo el tema de lo que ha pasado con topes de gama plasma. Mañana voy a hablar con Miguel a ver qué pasó. Lo de X2Cuy, no, hace mucho que no voy. Bueno, mañana empieza, vamos a ver qué onda. Es hora de Metadata. Ya está Metadata, episodio 94. Gracias por hacerme acordar, Renzo. Ya salió el episodio. Va y dele amor a Metadata en el sistema de podcast que usted escucha. Porque sí, ya está disponible el episodio 94. Te voy contando un poquito de qué trata este episodio. Hablamos de robótica y el futuro que nos espera en inteligencia artificial, que no es tan bonito como nos lo pintan. Hablamos también acerca de esta nueva guerra, posible guerra entre Apple y Google por ser los buscadores más importantes. Apple está desarrollando su propio motor de búsqueda y eso no es poca cosa. Vamos a hablar también de mis impresiones sobre el S20 Fan Edition y el Poco F2 Pro. También está. Y creo que dije el precio en el podcast. Creo que dije el precio en el podcast. ¿Lo dije? No me acuerdo. Ya me enteraré. Bueno, hablo de la Insta360 One X2. Y mañana voy a hablar de ella en NewsGeek TV, en RPP TV. Y pues, está nutrido. He contestado preguntas, hay entrevistas, hay notas, hay varias cosas. Y como es Día de Muertos esta semana, no he hablado de los muertos tampoco yo. Chiste interno. Pero ya sabes de quién hablo, ¿no? Bueno, me encuentro contigo. Seguimos en 7P. La próxima semana va a ser 1080. Mañana. Hasta mañana, niños. Mañana os encuentro en redes sociales. Síganme en @gbdel, como ven ahí. Y mañana va a haber video de prueba de cámara con el S20 Fan Edition. Tiene que estar en la review. Así que voy a buscarlo. Sí, bueno. Gusto de verlos. Sean felices. Thank you.